primer punto podemos observar que tienes una brazada cruzada, la cual en la vista aérea podrás observar un poco mejor. Recuerda que la mano deberá entrar al frente del hombro, esto para evitar movimientos laterales y así realizar una extensión del brazo completa. Tienes un muy buen apoyo y siempre tu codo va arriba de tu mano. Solo tu brazo izquierdo observa cómo se abre en ocasiones y hay que evitar estos movimientos extras. Aquí puedes observar cómo cruzas ambos brazos. Recuerda que debe de ir en línea recta del hombro y así poder aprovechar nuestro desliz al máximo. Tu recobro aéreo es muy bueno, siempre cae la punta de tus dedos primero. Un punto importante aquí es la posición de tu cabeza, la cual es ligeramente inclinada hacia adelante, coincidiendo la superficie del agua con el inicio del cabello. Si observarás, llevas muy inclinada tu cabeza.
Tu rotación de hombros es muy buena. Esto te hace que tengas un buen desliz. La posición de tu cuerpo, tu cadera y tus piernas están muy bien alineadas. El trabajo en atletas como tú es prácticamente buscar una mejoría de la fuerza-resistencia, ya que contamos con una técnica muy eficiente. Catch-up ayuda a la coordinación tanto de brazada como de patada. Y aquí vemos una correcta ejecución. Puños. El objetivo es aumentar la sensibilidad en la parte interna del antebrazo. Rozando dedos nos obliga a elevar el codo y a llevarlo más alto que la mano. Y a su vez a tener un recobro aéreo recto. Aquí debes de exagerar más tu movimiento.